Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal está? Pues aquí terminando una clase y ya comenzando la otra. Así le toca, ¿verdad? Así le toca a varios, creo. Sí. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ricardo. Sí, sí, así toca, pero qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Solo nos vamos a esperar un momentito para que. Buenas noches, Carlos. Pero, buenas noches, Yamela. Vamos a iniciar. Estamos. Bienvenidos y un gusto nuevamente. Estamos en una nueva sesión. Gracias, buenas noches, Lee. Buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias. Vamos a continuar entonces con las funciones de búsqueda que estamos viendo en esta semana y en esta sección, pero quizá antes les estaban enviando el recordatorio, ¿verdad? Creo que ustedes ya saben cómo es aquí el desarrollo, el funcionamiento, así que. Licenciada, hasta el examen de medio curso teníamos que hacer, ¿verdad? Para la semana 2, sí. Esta semana 2, sí, ok. Sí. Para esta semana 2, porque dice acá, nos dejaron ahí una imagen. Entonces, a esta altura yo entendería que todos, ya la sección 1 está completa, ¿verdad? Ya para todos. Entonces, incluso el laboratorio de ayer, entendería yo que ya tendría que estar hecho, como para ir al día, no atrasarnos, ¿verdad? Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Con respecto al laboratorio de ayer, no sé si yo me confundí o es así, pero estaba relacionado como que era al tema de función sí, no al función buscar. Veamos. No sé si alguien más lo ha hecho. Veamos ahorita. Estaba como del módulo pasado. Ajá, es que estaba combinado, o sea, que está, según he entendido también, que venía de ambos, como recordatorio para que no se nos olvide lo demás. El laboratorio de ayer, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Estaba sí. Un poco complicado. Había que recordar una cosa. Sí, cierto. Sí, tiene razón. El examen de medio curso está de todo, completo de la semana. Sí. Qué bueno, qué bueno que ya lo hicieron. Qué buenísimo, pero sí lograron enviar el laboratorio de ayer. A pesar sí, de. Sí, lo enviamos. Vale. Salí mal porque no sí. Me acordaba algunas cosas. Híjole. No. Bueno, estoy viendo también el laboratorio de hoy. Según escucho, algunos ya lo hicieron el laboratorio de hoy. El laboratorio 2. Buenas noches, Idalia. El de ahora no lo hemos hecho. Vaya. Sí, porque algunos quizás como oí que estaban haciendo el de... Ajá, te adelantaron. El de medio curso. Qué bueno, ¿verdad? Porque si ustedes se adelantan, pues es mucho mejor. La ventaja de los laboratorios de la plataforma es que le pregunta sobre la misma teoría de la plataforma, ¿verdad? Bueno, estoy viendo el laboratorio de hoy, por ejemplo, que tiene una función que la vamos a ver mañana. Ahí sí tendrían que prestar como mucha atención, ¿verdad? Le voy a dar copia en el laboratorio de ahora. Ahí les voy a mostrar para que no salgan mal. Quiero ver, solo son
tres preguntas. La dos, vaya, quizás son tres preguntas y la primera sí la van a poder contestar de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy. Y la segunda, ya les doy la respuesta. La segunda va a ser la función de mañana. Y la tercera, de acuerdo a la lógica que aprendamos ahora, usted se va a dar cuenta si eso va a ser verdad. Ahí solo nos pregunta por una sintaxis. Entonces, para que no salga mal, en el laboratorio de hoy, en la primera es la función de hoy, en la segunda es la función de mañana, y en la tercera, pues, es simplemente la sintaxis que sencillamente nos vamos a dar cuenta cómo es la sintaxis de la función. Entonces, considero que no les va a costar responder. Creo. Bien, entonces, así que ya con eso ya tienen el laboratorio de hoy, ya lo pueden mandar. Para que no se atrasen, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos esta otra función de búsqueda que se llama buscar B. Buscar B, pues, es una función bastante conocida, bien popular. Cuando ya ustedes la usen, pues ya comprendan exactamente cómo funciona, van a querer siempre estarla usando porque es bien útil y muy común en las funciones de búsqueda. Entonces, vamos a comprender el funcionamiento de esta función y cuándo vamos a utilizar buscar B. Cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. Vean que aquí siempre nos hace la sugerencia, siempre hace énfasis en lo que les mencionaba ayer, cuando ustedes vayan a buscar algún dato, lo mejor es que lo busquen por un dato único que tenga la base de datos, porque va a ser mucho mejor y va a ser menos probable que contengan errores en los resultados. Entonces dice que en su forma más simple, la función buscar B indica lo siguiente. A la función se le tiene que indicar lo que se desea buscar. En el ejemplo, queremos buscar el precio de una pieza o el nombre de un empleado basados en su ID. ¿Qué se desea buscar? ¿Dónde quiere buscarlo? O sea, vamos, esto tal parecido a la función de ayer. Esto tiene que estar ligado a lo que se anda buscando, porque no vamos a ir a buscar algo donde no va a estar nunca. Entonces lo vamos a ir a buscar a donde sí sabemos que el dato se va a encontrar en algún momento. Esta función agrega el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. La función de ayer no tenía ese argumento. Esta función agrega ese argumento. Devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada, indicada como 1 true o 0 false. Aquí hay una sugerencia. El secreto de buscar B es organizar los datos de forma que el valor que busque, este es un ejemplo que viene dado. Digamos que es un ejemplo donde viene una lista de frutas y que luego devuelva una cantidad. Entonces aquí lo que está indicando es que lo que se ande buscando debe estar en una columna a la izquierda
para que la función buscar B devuelva el valor que está a la derecha de lo que se anda buscando. Eso hay que tenerlo presente. Recuerde que cada función tiene su propio criterio, sus propios argumentos limitantes, porque también buscar B, a pesar de que es mejor a la buscar, también buscar B tiene limitantes. Entonces tenemos que conocer muy bien cómo funciona para saber en qué momento, cuándo aplicar la función. Entonces, la sugerencia la repito, el secreto de buscar B es organizar los datos de forma que el valor que busque, cualquier valor, esté a la izquierda del valor devuelto que desea encontrar. Sabiendo eso, vamos a la sintaxis de la función y ahí están los argumentos. El valor buscado, ¿qué es lo que se anda buscando? ¿En cuál matriz se anda buscando? El indicador de columnas, el número de columna donde andamos buscando el dato o el valor. Y si ven, siempre encontramos en la mayoría de las funciones argumentos opcionales que si no se los indicamos, tiene su valor por defecto, que en este caso es verdadero. Ya lo vamos a ver bien a detalle. Aquí hay algunos ejemplos de la función. Podemos buscar una referencia en una matriz, en el número de columna con su tipo de coincidencia. Podemos buscar un texto exacto, entre comillas, en una determinada matriz, el número de columna que queremos que nos devuelva y el tipo de coincidencia, que solo son dos, o es verdadera o es falsa, es decir, o es una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Allí se tiene que evaluar qué es lo que realmente le va a funcionar a usted en su práctica diaria. Actualmente, casi siempre nosotros queremos que los resultados que nos muestra sean exactos. Pero ahí ustedes tienen que ir conociendo la función y valorando y viendo qué es lo que se va a aplicar, qué conviene. Y la otra es que buscamos un valor en una determinada referencia o celda. Y esto está indicando, recuerde que cuando vemos un signo de admiración cerrado es porque hay una indicación de una hoja diferente a donde estamos buscando. Estas matrices se encuentran en la misma hoja donde andamos buscando. De A10 a C20, de B2 a E7. Pero aquí hay una matriz que incluso es la columna completa, desde la A hasta la F, de una hoja diferente. Número de columna, tipo de coincidencia. Entonces, estos son los primeros pasos. Estas cuatro partes las tenemos que tener claras, qué es lo que necesita la función para su sintaxis. Número uno, ya estamos claros. ¿Qué es lo que se desea buscar? ¿Cuál es ese valor de búsqueda? Número dos, ¿en qué rango vamos a ir a encontrar eso? ¿O a dónde lo vamos a ir a buscar? Recuerde que el valor de búsqueda debe estar, esto recuerde, recuerde que el valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna del rango para que buscar B funcione correctamente. Por ejemplo, si el valor de la búsqueda está en la celda C2, su rango debería empezar con C. Es decir, que esta función, si yo ando buscando algo en la columna C y tengo datos en la columna B y quiero que me devuelva la columna B,
esa es una misión imposible para la función buscar B. No nos va a devolver un resultado. Entonces, si lo que andamos buscando, por ejemplo, está en C2, su rango debería empezar con C. Eso nos tiene que quedar como bien claro. Buscar B nos va a devolver datos que estén a la derecha de lo que andamos buscando. No va a devolver datos que estén a la izquierda de lo que andamos buscando. Número 3, el número de columna del rango que contiene el valor devuelto. Por ejemplo, si especifica B2 de 11 como el rango, B se debe contar como la primera columna, C como la segunda y así sucesivamente. Es decir, entonces, que si tenemos este rango de B2 a D11, primera columna B, que sería el indicador de columna 1, la C sería la número 2 y la D la número 3. Ese es el argumento que se especifica en el indicador de columna. El argumento opcional puede especificar verdadero si desea una coincidencia aproximada o falso si desea una coincidencia exacta del valor de vuelta. Si no especifica nada, pues el valor predeterminado de la función siempre será verdadero o la coincidencia aproximada. Entonces, ahora vamos a pasar al archivo de Excel, en donde tenemos una base de datos. Que está mostrando y está mostrando datos generales de compañías, nombre de la compañía, nombre del contacto, cargo, dirección, ciudad, región, país, teléfono. Entonces, aquí en la otra hoja, esta es la base de datos, ¿verdad? Usualmente cuando queremos hacer búsquedas, lo recomendable es esto, ¿verdad? Que la base de datos se quede en una sola hoja y nosotros preparar los informes en hojas diferentes. Este es el informe, aquí dice datos de cliente. La fecha que, si se fijan, viene con una función hoy, que es precisamente siempre que abramos, todos los días que abramos este archivo, va a tomar la fecha de hoy, la fecha del sistema. Y la hora actual también con la función ahora. Esta es la hora actual. Y pues aquí se tendrían que escribir códigos de cliente de acuerdo a cómo sea lo necesario. Eso es lo que se tendría que escribir. Recuerde que tiene que haber algo, dato de dónde partir para mostrar lo demás. Entonces, digamos, escribimos, por ejemplo, este código, que es ALFKEY, dice ahí. Eso es lo que andamos buscando y que cuando lo escribamos aparezca todos sus datos. El nombre de la compañía, de contacto, cargo y lo demás. Entonces ahí ponemos nosotros. Voy a presionar este icono de F de X de insertar función para utilizar el asistente, el valor buscado sería el código del cliente, la matriz tabla donde se va a encontrar ese valor. Para esta función tenemos que elegir toda la matriz tabla.
es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan datos. Seleccionamos entonces, voy a seleccionar hacia la derecha y hacia abajo. Y allí está, ya está la selección de la hoja base de datos y el rango de A4 a I94. Indicador de columnas. El indicador de columnas para el nombre de la compañía sería, esta es la columna 1, la del ID, y lo que queremos que nos devuelva está en la columna 2. Entonces aquí, como me fui para la base de datos para saber qué columna era, pero le voy a borrar esto. Le voy a poner que es la número 2 de esta matriz. Y en rango, dice que es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana a la primera columna, ordenada de forma ascendente. Verdadero u omitido para encontrar la coincidencia exacta, falso. ¿Qué pasaría si yo lo dejo sin rango si de todas maneras va a ejecutar? Están los tres argumentos en negrita, obligatorios. Este no está en negrita, es opcional. ¿Qué sucede si no lo escribo? Digamos que no ha habido como mayor problema. Eso es lo que tenía que devolver. Digamos que yo pongo otro. A copiar, voy a pegar aquí un vale. Hasta ahorita no le vemos ningún problema. Voy a seleccionar este ID, y ha devuelto lo que nos tiene que devolver, pero lo saludable, lo recomendable es que elijamos una coincidencia exacta. Ahorita yo no he elegido, vean los argumentos, valor, matriz, indicador de columnas y no he elegido rango. Si yo escribo punto y coma, aquí está, dice que coincidencia aproximada, los valores en la primera columna de la tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente. Y si es falso, una coincidencia exacta solamente buscará una coincidencia exacta. Si ustedes observan, este voy a fijar, a ver, voy a fijarla o voy a inmovilizar los paneles para. Voy a irme acá a vista. Bueno, primero me ubico, por ejemplo, en A4, si yo quisiera poner ahí la inmovilización. En A4, luego voy a vista, inmovilizar, y le digo inmovilizar fila superior. Esto, a ver, a veces por eso es que mejor le aplico inmovilizar. Me voy a ubicar acá en B4 y le voy a poner que inmovilice los paneles. Para que cuando yo baje, no se oculte el título, ¿verdad? Entonces ya ustedes se dieron cuenta que el ID está ordenado alfabéticamente. Y por eso no hemos tenido inconvenientes acá. Y seguimos haciendo lo mismo. Ahora queremos el nombre del contacto. El nombre del contacto lo hacemos siempre con buscar V. El valor buscado va a ser el código del cliente. ¿En cuál matriz? En esta matriz donde están los datos. Ahí solo hago clic en la primera celda. Luego con control shift, flecha hacia la derecha y hacia abajo para que de una vez me haga la selección completa de toda la matriz. Me voy a pasar aquí a la barra de fórmulas, porque si me desplazo a la otra me va a hacer un enredo aquí. Entonces,
¿Cuál es el indicador de columnas para nombre de contacto? ¿No? Dos, tres. Columna tres. En esta, en la anterior, no elegí coincidencia. Ahora voy a elegir coincidencia aproximada. Se cierra paréntesis. Y dice que el nombre del contacto para ese código de cliente es Jim. Ajá, bye. Nos ha dado el número de contacto. Lo he hecho diferente. Y no está afectando porque los códigos de cliente están ordenados alfabéticamente, que también es una de las condiciones que nos pone esta función. Y así vamos sucesivamente. Buscamos el cargo. Uy. Aquí me ha dado un error de nombre porque yo no lo terminé de escribir. Siempre va a ser el código de cliente el valor buscado. La matriz era la misma. Me paso a la barra de fórmulas. El indicador de columnas ahora es 1, 2, 3, 4. Ahora es el 4. Y si elijo la coincidencia exacta, aquí a lo mejor pues no vamos a tener igual mayor problema. Dice que el asistente estamos trabajando en este código de cliente. En este. Asistente de marketing. Ahora nos pide dirección, ciudad, región, país, teléfono. Dirección, ciudad, región, país, teléfono. Va, entonces ya sabemos cuál es la lógica. Entonces podemos decir, aquí mismo me regreso al... A ver, aquí voy a... Para que quepa. Me vengo a la barra de fórmulas, puedo seleccionar de acá de la barra de fórmulas, copiar un control C, venirme a la celda donde necesito el otro dato, control V, pero ¿qué le voy a modificar? Le voy a modificar que no es la columna 4, sino que... La columna 5. Exactamente. Es la columna 5. Entonces, lo mismo, buscamos en B10, en la base de datos que nos interesa, la columna 5, y pues ahí le he dejado, lo saludable casi siempre es dejarle la coincidencia, le voy a borrar esto para volverlo a ver, que le dejemos la coincidencia exacta. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? Entonces, coincidencia exacta del valor falso. Aquí hago lo mismo, como ya tengo copiado la función que va a servir, aquí simplemente es la columna 6. Aquí es la columna 7 y solo eso vamos cambiando. Aquí es la columna, control V, aquí es la columna 8. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y aquí la columna 9. Entonces, cuando ya ten... Ah, es que aquí le dejé un... Entonces, cuando ya tenemos eso, nos ha dado exactamente los datos que corresponden a ese código y así podemos ir diciendo, a ver, quiero este código ahora, este código, lo escribimos aquí o lo pegamos, ¿verdad? Y ahí nos actualiza los datos de ese código que acabamos de escribir. Y aquí pues, aquí nos ha dejado como más espacios para poder hacer más práctica, ¿verdad? Recuerda que podemos agarrar alguno aleatorio, el que queramos, y siempre nos va a dar lo correcto de ese cliente. Exactamente. Siempre nos va a dar lo correcto
de ese cliente, porque, por ejemplo, me voy a llevar este ID de cliente, bolsa, y lo voy a pegar o escribir ahí en código de cliente y vea, estos son los datos de ese cliente. Golski, eso que yo no sé cómo se lee, el propietario, la dirección, la ciudad, sin región, dice Polonia, y el número de teléfono. Entonces ahí vamos a escribir cualquier código de cliente, cualquier ID, y nos va a dar los datos. Aquí, si yo quisiera, como supuestamente aquí nosotros podemos tener 12 posibilidades de escribir códigos de cliente, ¿cuántos clientes hay en esta base de datos? Voy a seleccionar desde el ID, Control Shift, flecha abajo, me ha seleccionado todos los códigos y dice que esta base de datos tiene 91 registros. Entonces, de esos 91, yo podría decir, solo necesito unos 12 aquí, ¿verdad? Entonces, aquí podemos escribir códigos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Veamos, analicemos. Como ya sabemos que funciona todo esto, hacemos lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Que si cuando ya funciona algo, pues solo verifiquemos, ¿verdad? Aquí tenemos un no disponible porque aquí no hay un código de cliente, pero si yo le pongo, por ejemplo, este que dice let's, lo copio de la barra de for. Uy. Copio. Y lo pego acá en el segundo. Let's stop. Ah. Pero veamos qué ha pasado. Fíjese que usted ya sabe qué ha pasado aquí. Mi base de datos, mi matriz de datos está desde A4, Control Shift, flecha abajo y derecha, hasta I94. Ese es el rango de la matriz. De A4 a I94. Ya usted sabe qué ha pasado acá, qué casualidad que nos dio, ¿verdad? Porque qué bueno que está ordenado, pero aquí anda haciendo una búsqueda donde no tiene que andar buscando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Si yo quiero arrastrar eso. Fijarlo. Exactamente. Entonces, como aquí esa es la matriz, entonces, eso no quiero que se mueva. Hay que hacer una referencia absoluta a la matriz. Entonces, si yo hago esto, pues ya puedo verificar que me va a buscar en el mismo rango de datos. Y aquí, pues ya puedo. Ahí me dice no disponible y no porque realmente sea un error, sino que simplemente no se ha escrito un código de cliente. Pero si recuerdan, cuando estábamos viendo la función sí, nos aparecía una función que se llama sí.error, que dice devuelve valor sí error si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. En este caso, eso no es un error. Lo que pasa es que no hay dato aquí. ¿Qué pasaría si yo le agrego esa función antes, aquí de la función buscar? Antes de la función buscar B, escribo esa función que se llama sí.error. Esta función tiene dos argumentos, el valor y el valor sí error. El valor es todo esto que ya sabemos cómo funciona. El valor es todo el buscar y todo eso. ¿Qué quisiéramos que apareciera? Si no queremos que aparezca el ND, ¿verdad? Como para que no parezca error.
Veamos qué pasa si yo agrego esas comillas. Que hemos dicho, vea que ya no aparece nada. Allí está la fórmula. El sí error hace eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que como ya el campo está en blanco, ¿verdad? O la celda está en blanco. Esperando algún código aquí. Este sí error únicamente se lo he puesto antes para que no aparezca el error no disponible. Y le he dicho de que ahí, yo en este ejemplo le he puesto comillas, es decir, comilla para Excel es nada, ¿verdad? Pero usted puede poner un mensaje personalizado si así lo desearía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si yo ahora arrastro esto? La fórmula está. Ahí está la fórmula. Usted se puede dar cuenta en la barra de fórmulas que está, ¿verdad? Estas celdas tienen fórmula, pero la función buscar la hemos envuelto por un sí punto error. De tal manera que si yo escribo aquí otro código de cliente, este que dice que de. Escribo, hoy no lo hice copiado y pegado, lo voy a escribir, quede. Y ahí está el nombre de la compañía. Entonces, aparece a medida que aquí ya hay un dato. Entonces, aquí podemos ir escribiendo código, ¿verdad? Por ejemplo, este que dice, este otro código, lo escribo acá. Y ahí está. Lo mismo hay que ir haciendo con estas, ¿verdad? Para que nos aparezcan todos los campos. Claro, aquí están todos los campos porque por cuestión de práctica, ¿verdad? Como para que usted se dé cuenta de que la función necesita el número de columna para poder devolverlo. Pero usted de pronto en la búsqueda solo quiere. Quiero buscar el ID y solo quiero el nombre de la compañía. Sí, el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo y el teléfono. Hay algún momento que usted no necesita saber ni la dirección, ni la ciudad, ni la región, ni el país. Solo quiere saber, introduciendo un ID que le muestre el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo y el teléfono. Entonces usted ya sabe que solo va a tener que devolver columnas. 2, 3, 4 y 8. Aquí están todas, ¿verdad? Entonces, para ir haciendo eso, arreglemos la, vayamos poniendo la referencia absoluta. Para que cuando haga el barrido, el escaneo, haga la búsqueda, es allí donde tiene que buscar, no tiene que ir a buscar a otro lado. Entonces, hacemos esto para todos. Y de lo que se tiene que ir, de lo que se tiene que ir fijando. Es cuál va a ser la columna de búsqueda, ¿verdad? Ese es como y por supuesto, hay varias cosas clave, la verdad. El rango donde está la matriz tabla y el número de columna. Entonces, esto lo estoy haciendo, recuerde, una sola vez para que ya nos funcione cuando tengamos que arrastrar. Podría ser que yo agarre ya de una vez todo, porque ya sé que así es la cosa, ¿verdad? Entonces yo digo, rellenemos esto, pues. Y también ya sabe qué hacer si no quiere que, o sea, mientras aquí no haya dato, esto nos va a aparecer, esta es la manera predeterminada. Pero
podría ser de que no, porque se ve, no, o sea, la verdad no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien que aparezca ese tipo de supuestamente error, aunque no lo sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También ya lo sabe. Tenemos aquí la función si punto error. El valor es todo esto que ya hicimos con la función buscarme. Ana, adelante. Como ya lo habíamos hecho eso en el nombre de compañía, no solo lo podríamos arrastrar y lo da todo, tenemos que hacerlo uno por uno. Lo podríamos arrastrar y solo irnos fijando que el número de columnas sea el correcto, ¿verdad? Podríamos hacer eso. Ajá. Sí, claro que sí. Solo termino eso y hago lo que usted nos está proponiendo. El valor sí error, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si aquí no encuentra un valor en el código de cliente? Ahí, como le digo, usted decide, usted puede poner un mensaje si quiere, ¿verdad? O simplemente nada, que sería comía, comía, y cerramos el paréntesis. Entonces, cuando hagamos eso, pues allí ya no aparece. Y no porque no esté la función. Usted puede darse cuenta que en la barra de fórmulas está la función. Hagamos lo que nos dice Ana. Como ya lo tenemos, ¿verdad? Y solo en lo único que tenemos que irnos fijando va a ser en el número de columna, perfectamente lo podemos hacer. Tendríamos que fijar qué más. Si yo, hagámoslo desde aquí. Ahí le voy a poner el sí punto error. Porque ya sabemos para qué funciona el sí punto error, ese valor de lo que se ha encontrado. Y comía, comía, para que no muestre nada. Entonces digamos que así, ya esa es la fórmula, ¿verdad? Sí punto error, para que no nos aparezca el ND. Buscar, que ya sabemos para qué funciona, nos busca en B10, en una base de datos ya fijada, en este número de columna para este caso. Eso es lo que hay que ir cambiando luego, ¿verdad? Pero va a ser solo eso. ¿Qué sucedería con este B10 si yo arrastro tanto para la derecha como la hacia abajo? ¿Qué tendríamos que hacer más ahí? Poner la absoluta. ¿Qué tipo de referencia será que me sirve? Porque cuando arrastre hacia la derecha, necesito que esté fija la columna, ¿verdad? Y cuando arrastre hacia abajo, sí necesito que vaya cambiando la fila, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría la referencia? Tendría que hacer una referencia en columnas. Una referencia absoluta en columna, ¿verdad? Así no me sirve porque solo en B10 va a ir a buscar y entonces no se trata de eso, ¿verdad? Si lo dejo así, tampoco, porque necesito que, ajá, tiene que ser la otra referencia. Esa tendría que ser, ¿verdad? Que nos fije la columna, pero no la fila. Vaya, si ya así como está, nos tendría que funcionar, ¿verdad? Que busque este valor en una base de datos fijada en un número de columna. Veamos qué pasa y solo vamos a ir comparando. Para abajo, pues perfecto. Voy a hacerlo para la derecha. Ajá, mire lo que ha pasado. ¿Por qué? Pero ya sabe por qué pasó eso, ¿verdad? Ya saben por qué pasó, ¿verdad? Sí, porque lo hicimos solo en columna y no en fila. Ahorita ya no tendría, esta referencia está funcionando por hoy, por el momento, pero como acuérdense que tenemos que irle cambiando el indicador de columna, pero eso ya sería un poco más fácil.
porque aquí solo vamos poniendo 3. Sí, aquí. 4. Y como acuérdense que esto solo se va a ir haciendo una vez, ¿verdad? 5, 6, 7. Entonces, cuando ya tengamos esto, ya solo puedo arrastrar estas hacia abajo. Y solo vamos verificando. Voy a hacer una diferente. Voy a hacer esta que dice France. France. La voy a poner acá. Franchi Paolo, representante de ventas. Vía Montebianco, Torino, sin región, Italia 011. Excelente. No sé si así se lo esperaba, Ana, o se lo esperaba diferente. No, así es. Gracias. Buenísimo. Mire, excelente que vayamos ya como recopilando lo anterior, ¿verdad? Entonces, esta es una de las maneras de cómo podemos utilizar la función. Recuerde que la función tiene una limitante. Por este momento está maravillosa. Pero imagínense que ahora deseemos otra cosa. Ahorita estamos buscando por código y nos está devolviendo valores en la derecha. Entonces, ¿qué pasaría? Lo voy a hacer aquí abajo. Si ahora quisiéramos buscar por nombre de compañía, Digite, digamos que, quiero ver, sale como la más ejemplar ahorita, Digite, nombre de compañía. La voy a poner abreviada para que se digite aquí. Solo que esa búsqueda es un poco complicada, ¿verdad? Porque hay que escribir todo, pero no importa. Lo podemos copiar, pegar de alguna parte. El código es... Entonces, vamos a digitar el nombre y que nos devuelva el código. Entonces, digamos que esta... No, la vamos a traer de aquí, ¿verdad? Que sea esta que dice Verglum. Es que qué raro eso, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a copiar, pegar. Y nos va a devolver el código. Entonces, la función buscar V va a buscar. Aquí no me da chance de hacer clic, pero pues, o lo hago con la flecha o simplemente escribo el nombre de la celda C24. Lo que allí se escriba lo va a ir a buscar. Recuerde que la teoría decía, o sea, aquí estamos, lo estoy haciendo únicamente para que vea que esta es la limitante. Voy a seleccionar toda la matriz, control shift hacia abajo, voy a continuar aquí en la barra de fórmulas y el indicador de columna sería la número 1. O sea, desde ahí, conociendo ya la teoría, ya nosotros no tendríamos que tener esa tendencia de hacer este proceso, porque ya en la teoría nos dice, ya fue como tan clara en que si yo comienzo a buscar de aquí, esa es mi columna 1. Entonces, si yo ando buscando el nombre de compañía y como en mi selección yo he hecho toda la matriz, entonces yo todavía vengo de persistente y digo la número 1, porque ciertamente esa es, ¿verdad? La número 1, y que me devuelva una coincidencia exacta. Ahí nos da un error de no disponible y no es porque
porque es lo mismo que lo que pasaba aquí. No es lo mismo. Simplemente ya la función nos está advirtiendo que esta función busca a partir de donde estamos buscando, eso sería para la función el 1. Es imposible para la función buscar B devolver valores a la izquierda. Entonces yo no puedo buscar nombre de compañía como para que me devuelva el ID. Buscar B no funciona así. Entonces esto es imposible para la función. Yo puedo buscar nombre de compañía y que me dé el nombre del contacto. Perfectísimo. Nombre del contacto. El nombre de contacto. Entonces vuelvo. Función buscar V. El valor que andamos buscando, que en este caso andamos buscando el nombre de la compañía, como para que nos diga cuál es el contacto de esa compañía. Matriz tabla, recuerde, ya no tenemos que estar con la tendencia de venir a seleccionar desde el ID, porque ahora mi dato de búsqueda es el nombre de la compañía, entonces yo tengo que seleccionar desde allí. Entonces voy hacia la derecha, hacia abajo, y me vengo aquí a la barra de fórmulas, esa es mi matriz, y el indicador de columna sería la 2, porque esta es la 1, la primera de la selección, y sería la 2. Y acostumbrémonos siempre a ponerle coincidencia exacta, a menos que usted tenga algo diferente en su trabajo que hacer, ¿verdad? A ver, aquí estamos. Uy, ¿qué pasó acá? No. A ver, ¿es un nombre de compañía, cierto? ¿Sí lo copié de ahí? Ver. Sí, es un nombre de compañía. Me tuvo que haber devuelto el nombre del contacto sin problema. Vamos a ver qué acá. Andamos buscando esto. Esa es la B72. Ah, es que esa matriz. Qué raro que me haya tomado esa matriz. Pero bueno, modifiquémosla porque no empieza de ahí, ¿verdad? Empieza desde B4. No sé en qué momento pasó eso, pero modifiquemos eso. Quiero ver si no tenemos. Ajá, ahí estamos correctos. Aquí estamos correctos con la matriz, pero sabemos que esto para la función buscar B no es posible. Entonces ahora sí, ¿verdad? Buscamos un contacto y vea, el nombre del contacto aquí es la columna 3, pero porque veníamos desde código. Pero como ahora venimos desde compañía, entonces ahora la columna es 2. A ver. Entonces, ya vimos cómo funciona. Ya vimos cuál es la limitante. Y quizás alguna otra cosa. Si quisiéramos, por ejemplo, aquí que digitemos un código. Voy a pasar esto para acá, para que. Quiero ver, me voy a traer todo esto para hacer otro ejemplo. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Queremos un código de cliente. Franz. Y ya lo tenemos aquí más rápido. Si yo utilizo la función buscar B, lo que andamos buscando es el código. La matriz en donde andamos buscando es esta. Voy a pasar para acá. Fíjense que aquí dice indicador columnas. Entonces yo le voy a decir que me devuelva como la columna ID es la 1. La otra es la 2, pero fíjense que en este caso voy a abrir una llave aquí. Le voy a poner columna 2, le voy a poner
quiero ver cuál es, ajá, el slash. La combinación, si no lo tiene directamente en el teclado, le puede salir con Alt 92. Y si no, tendría que buscar ahí la configuración de su teclado para el slash, ¿verdad? O la diagonal. ¿Qué pasaría si solo lo dejo así? Le voy a poner otro. Al 92 le voy a poner 4. Voy a cerrar la llave. Y lo recomendable es la coincidencia exacta. ¿Qué pasaría con si hago eso, por ejemplo? ¿Qué problema hay? Ando buscando B30 en la base de datos. Estos indicadores de columna. Paréntesis. ¿Qué dice? No intente introducir una fórmula. Se escribe la C. Vamos a ver cuál es el problema. Voy a poner, aunque esto funcionaría diferente, pero voy a probarlo. Se dio cuenta lo que pasó, pero aquí tenía que haberme. Sí, yo le cambié para hacerlo completo. Voy a copiar todo esto, pero lo voy a copiar transpuesto. Y transpuesto ya sabe cómo es, ¿verdad? Clic derecho, pegado especial, transponer. Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí sí funciona lo que va a decir. Yo aquí quiero, entonces, aquí digito el código del cliente, es decir, France. Aquí sí, me lo voy a traer porque si ven me funciona hacia abajo, pero me tuvo que haber funcionado horizontalmente, pero ya vamos a ver por qué no funcionó. Lo voy a pegar aquí y ahí está. Entonces, si yo aquí en la primera original sigo escribiendo columna 5, columna 6, hasta la 9 parece que era, ¿verdad? Columna 8. Columna 9. Es que le puse los puntos. Entonces, mire lo que pasa. Solo quiero comparar. Le voy a dar aquí un menos. Como para ir comparando. Franchi, Paolo, representante de ventas, Vía Matera, Torino, sin región, Italia. Va. Esta es otra forma más rápida quizás que puede utilizar, pero le voy a deber cuando lo queremos hacer en horizontal, algo pasó. Así lo puede hacer una sola vez y ya se dio cuenta que al presionar Enter, automáticamente aparecen los datos de ese código de cliente, ¿verdad? Sin tener que ir haciéndolo uno por uno o arrastrando y cambiando columnas. Entonces, aquí se puede hacer de una vez. Los dejo con esto. Les debo el horizontal. Voy a dejar hasta aquí el tema y lo vamos a retomar mañana con la nueva función de búsqueda. Así que gracias y buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.